Hola, ¿qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Este no es un gameplay, aunque estamos en Dragon Ball Xenoverse, el día de hoy no vamos a hacer batallas porque hay algo más importante sobre la mesa. De hecho, no sé cómo comenzar con este video porque no suelo hacer de este tipo de videos muy seguido. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo en resumen. Hace unos minutos me acabo de topar con la noticia de que salió el tráiler de Dragon Ball Xenoverse 2. Para los que no lo sepan, sí señores, Bandai acaba de confirmar, le acabo de pegar al micrófono, Bandai acaba de confirmar la salida de Dragon Ball Xenoverse 2 para este año, para 2016, no dicen la fecha. Hace varios meses se especulaba que Dragon Ball Xenoverse 2 saldría para junio, julio, quién sabe. Apenas el día de hoy acaban de sacar el tráiler. Creo yo que sería muy apresurado que lo sacaran para junio, julio, pero nunca se sabe, puede ser que sí. Aunque yo apostaría que lo van a guardar para finales de año. Posiblemente porque es la fecha, Navidad, ya saben, las fechas de las Navidades y todo eso. Son las fechas en las que tienen más índice de ventas. Así que, pues yo apostaría porque lo van a sacar para diciembre, pero no sé. Son nada más suposiciones, ¿no? Y de hecho el video va a estar lleno de suposiciones porque en realidad se sabe muy poco. Ahorita les estoy pasando imágenes del tráiler que publicó Bandai. Y lo que se alcanza a apreciar a simple vista, en primer lugar, es que van a añadir, se va a tratar de lo mismo, de que tú con tu personaje tienes que salvar la historia de Dragon Ball. Pero se ve que en este caso van a añadir más historias no canon que no estaban en esta versión de Dragon Ball Xenoverse. Es decir, a lo mejor podrían agregar a... Se ve ahí que aparece Sarbon y Dodoria, que son los súbditos de Freezer. Pero podrían agregar más historias no canon. En el Dragon Ball Xenoverse 1 agregaron muy pocas, como por ejemplo Broly, fue una de ellas. Pero aquí podrían agregar tal vez a Cooler. En el tráiler se alcanza a ver a este Namekusein, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero creo que se llama Slug o algo así. No me acuerdo muy bien, pero podrían agregar a Cooler, podrían agregar a Hildegard, podrían agregar a Janemba. Y un montón de historias no canon que estaría épico que las pusieran dentro del juego, ¿no? ¿Y qué esperar de Dragon Ball Xenoverse 2? Yo, personalmente, estas son opiniones personales. Yo sé que siempre no falta la persona que difiere en las opiniones y se enoja porque la gente no piensa igual que él. Pero bueno, esta es una opinión personal. Yo, hay algo dentro de mí que me hace emocionarme porque va a salir Dragon Ball Xenoverse 2. Pero hay otra parte de mí que me dice, ¿y si la cagan? ¿Y si la riegan con Dragon Ball Xenoverse 2? Y termino odiándolo porque sería muy triste que saliera Dragon Ball Xenoverse 2 y que fuera exactamente lo mismo que Dragon Ball Xenoverse 1, nada más con historias diferentes. Eso sería muy decepcionante para mí porque yo esperaría que en la segunda versión, en el segundo título, agregaran más cosas, es decir, una jugabilidad más perfeccionada. Aquí en Dragon Ball Xenoverse 1, las cosas que destacaron, que me hicieron que el juego... que hicieron que me llamara la atención el juego fue, número uno, puedes diseñar a tu personaje. Eso, de entrada, ya te convencía para comprar el juego. Y en segundo lugar estaban todos estos toques de RPG que le añadieron a Dragon Ball Xenoverse, como, por ejemplo, el hecho de que puedes agregarle a tu personaje habilidades, se las puedes intercambiar conforme las vas ganando, porque no son habilidades que ya están ahí, sino que te las vas ganando conforme vas aumentando de experiencia. Ese es otro punto, el subir de experiencia conforme más pelees, el poder asignar tus puntos de habilidad para mejorar tus habilidades, ya sea en el combate cuerpo a cuerpo o la utilización de técnicas de ki. ¿Qué más? Las transformaciones, los objetos, las cápsulas estas para recuperar salud, para aumentar fuerza, para aumentar resistencia. En fin, la ropa que te pones para también cambiar las estadísticas o mejorar las estadísticas de tu personaje, son un montón de cosas muy buenas, pero yo esperaría que en la segunda versión perfeccionaran todo esto. En primer lugar, que perfeccionaran el mundo libre. Aquí solamente te puedes desplazar por Tokitoki City y hasta allí. No puedes hacer más que visitar las tiendas, platicar con ciertos personajes que están aquí y te topas con toda la comunidad en línea, ¿no? Y puedes hacer combates secundarios con ellos o puedes hacer duelos con ellos. Yo esperaría que esta vez pusieran un mundo libre más grande, que se alcanza a ver tal vez un poquito de eso en el tráiler, pero no te lo sacan a grandes rasgos, pero yo esperaría que fuera un mundo libre. Imagínate lo siguiente, que fuera un mundo libre
en el que puedes trasladarte no solamente a una ciudad, sino a varias ciudades, y que te topes con misiones. Allí de pronto, en una aldea llegas y está la típica viejita que te dice: por favor, ayúdame, secuestraron a mi nieto, o cosas así, ¿no? Y tú vas y salvas al nieto, y ahí tienes más experiencia, tienes posiblemente recompensas, y que no nada más las tienes que hacer en solitario, sino que podrías ir con tu grupo, con tu convoy, con tus amigos, volando y haciendo las misiones secundarias. Eso sería otra de las cosas, sería una de las cosas que me gustaría mucho que agregaran. No sé, no tengo muy bien planteada la idea, pero imagínate tú que vas caminando por unas... Bueno, que vas volando, porque siendo Guerrero Z, ¿quién va a andar caminando? No, que vas volando, y que de pronto hay una ruptura. Tienes un radar que detecta rupturas de espacio-tiempo, y de pronto se ve que se rasga el espacio-tiempo y aparece, no sé, Hildegard atacando una ciudad, o aparece Freezer o alguien, y lo tienes que derrotar o lo tienes que vencer. No sé, algo por el estilo, ¿no? Algo que cambie la jugabilidad de Dragon Ball Xenoverse, porque si lo haces así, si puedes desplazarte por el mundo libre haciendo misiones como tú quieras, entonces se aprovecha mejor esto de la utilización de las cápsulas. De andar cambiando de ropa, que imagínate en ese momento te topas con Hildegard y dices: no, esta ropa que tengo no me sirve porque estas estadísticas están malas, me voy a poner una ropa que me aumente más la vida, ¿no? Y en ese momento estaría bastante bien. Y eso, entre muchas otras cosas que podría decir, el modo multijugador, que puedas andar volando con ellos en el mundo libre, sería bastante bueno. En cuanto al modo historia, ahí estoy completamente de acuerdo en que hacer las misiones en solitario es lo mejor, que el modo historia sea únicamente de un solo jugador, pero las misiones secundarias y andar por el mundo libre, que lo pusieran en multijugador, sería mucho mejor. ¿Qué más? Que tuvieras un catálogo de personajes más grande, eso también estaría mejor. Que no reemplacen los que ya están, sino que agreguen todavía más y tengas un catálogo enorme de personajes, como lo fue en el Budokai Tenkaichi 3. Había una lista de personajes que no te la acababas, no te terminabas jamás esa lista de personajes, y te la podías pasar seleccionando personajes diferentes todo el día, y aún así te iban a sobrar. Eso también sería otra de las cosas que estaría muy bien que agregaran. Y eso, entre muchas otras cosas más, y te invito a que aquí abajo en los comentarios dejes tu opinión. ¿Qué es lo que tú esperarías que agregaran de Dragon Ball Xenoverse 2, o incluso qué esperarías que quitaran? Todos esperamos algo diferente en Dragon Ball Xenoverse 2, y aunque tal vez no coincidamos en nuestras opiniones, lo que sí estoy seguro que todos queremos es que Dragon Ball Xenoverse 2 no nos vaya a decepcionar. Por favor, Bandai, no nos decepciones, hazlo grande, perfecto, como Cell, este que está atrás, la cucarachota, que se siente perfecto, pero está feo. No, tú hazlo perfecto, de verdad. En cuanto a los gráficos, en el tráiler se alcanza a apreciar que sí los van a cambiar. Bueno, no los van a cambiar, los van a mejorar por esta situación que a muchos no les gustaba de los brillos, que los personajes eran muy resplandecientes. Al parecer han mejorado un poco en ese aspecto, y también han mejorado la calidad de detalle de los personajes. Por ahí sale una escena de Trunks en su futuro alterno, donde matan a Gohan, y se ve bajo la lluvia, y se ve muy bien esa escena, muy bien trabajada en cuanto a gráficos. Así que esperemos que esta preview sea solamente una pequeña probada de todo lo que le van a meter a Dragon Ball Xenoverse. Yo por lo pronto, pues no sé, no se me ocurre nada más que decir. Creo que apenas estoy empezando a procesar, acabo de ver el tráiler e inmediatamente me puse a grabar este video. Pero bueno, como les digo, es una opinión propia, es una especulación que yo hago de lo que yo esperaría de Dragon Ball Xenoverse, entre muchas otras cosas que tal vez en este momento no se me vienen a la mente. Pero bueno, yo te invito a que en los comentarios también dejes tu propia opinión y qué es lo que tú esperarías de Dragon Ball Xenoverse 2, que lo voy a traer al canal. Pero por supuesto, sea bueno o sea malo, créanme que por lo menos un gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 sí lo vamos a hacer. Si es malo el juego, pues créanme que no lo juego solamente una vez y no lo vuelvo a subir. Pero si el juego me agrada, vamos a hacer toda la serie completa, ¿por qué no? Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y perdón si no me he sabido explicar con mis ideas o con esta situación, pero ustedes saben que yo no suelo hacer casi de este tipo de videos informativos, aunque voy a tratar de hacerlos más seguido. Pero bueno, como sea, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!